la gente expresa sus opiniones en las redes, en las conversaciones, y creo que es algo, esto es algo que nosotros tenemos que ver como normal. Se llevó a cabo muy temprano una reunión entre la dirigencia municipal, la dirigencia estatal y algunos militantes de este partido, a la Acción Nacional. Y aprovechamos precisamente para preguntarle a Augusta Díaz de Rivera sobre las recientes declaraciones del exdirector del SOAPAMA, Edgar Moranchel, quien se confrontó públicamente con la exdiputada Patricia Hidalgo sobre las puertas abiertas que dice no existen en la dirigencia estatal y la dirigencia municipal. Aquí están sus respuestas. Todas esas personas que se quieran acercar, panistas o simpatizantes, son bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos un partido de puertas abiertas, tanto para candidatos como para que, personas que quieran participar. Es decir, es bienvenido Edgar con ustedes, aunque haya estado con Morena, ¿cómo lo aceptó? Si quiere hacer un trabajo honesto, será bienvenido. Si viene a hacer ruido, pues desde luego que no. Entonces, creo que tenemos que ser claros en esto. Entonces, todos aquellos y aquellas que piensen y quieran colaborar con lo mejor que tienen son bienvenidos. Nosotros estamos en la búsqueda de los mejores perfiles, no solamente para candidatos, sino para que participen en las campañas, que sean personas honorables y que hayan demostrado que quieren verdaderamente al PAN. Entonces, estamos a un año de las elecciones, ya se comprobará con los hechos, quién está aquí para ayudar y quién está aquí para no ayudar, para estorbar.